Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a hacer este lindo chaleco en talla de 2 a 3 años, a dos agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo chaleco en talla de 2 a 3 años para niña. Está tejido a dos agujas y podemos ver el cuello de color blanco que hemos tejido a crochet. Los diseños bordados lo veremos en un tutorial más adelante donde les mostraré cómo bordar en un tejido y esto es opcional, pueden colocarle cualquier otro aplique. Y antes de continuar con el paso a paso, no olvides de suscribirte si no lo has hecho aún y de dejar tu lindo like. Recuerda que eso ayuda muchísimo al canal y a mí también a seguir animada en diseñarles más cositas como estas. Para tejer este lindo chaleco de niña, empezaremos como siempre desde la parte de abajo de la espalda y montaremos 56 puntos en las agujas de 4.5 milímetros. Montaremos los puntos que queden de forma elástica. Después que terminé de montar los 56 puntos de forma elástica, he empezado a tejer en elástico simple, que sería un derecho, un revés, un derecho, un revés, así hasta tener 5 centímetros de altura. Cuando lleguen a los 5 centímetros de altura, nos vemos para hacer cambio de aguja y cambio de puntada. Ya tengo aquí los 5 centímetros, si ustedes están tejiendo para talla más grande recuerden un poquito más y si es para talla más pequeña puede ser 4 centímetros. Acá está y ahora vamos a cambiar de agujas a las de 5 milímetros y empezaremos a tejer la espalda en jersey. Recuerda que este chaleco lo pueden tejer con agujas rectas convencionales también, no hay ningún problema. Entonces empezamos tejiendo ya todo en jersey. Para los que no saben, recuerden que jersey es tejer por adelante en derecho y por atrás es tejer en revés. Más o menos voy a tejer unos 10 a 12 centímetros. Y allí nos vamos a ver. Termino aquí, ya retiro la aguja de 4.5 milímetros y este chaleco por atrás, todo el chaleco siempre va a ser por atrás en revés. ¿Ven? Todo en revés. Bien, voy a continuar tejiendo y luego les muestro que tanto he tejido en jersey. Desde que terminamos de tejer la puntada elástica, que fueron 5 centímetros, he tejido 16 centímetros de altura en puntada jersey. A continuación vamos a hacer aquí las disminuciones de la sisa, que corresponderán a 5 puntos por cada lado, 5 aquí y 5 acá. Pero ustedes están viendo acá otras marcas que he colocado. Es porque va a haber unas trenzas. 5 puntos separan que será para las sisa. 4 puntos. Y luego acá 6 puntos que será para la trenza. En total aquí hay 15 puntos. Igual en este lado ya coloqué, ¿ven? 5, 4 y 6. Para hacer la disminución de la sisa empiezo primero con 3 puntos, retiro sin tejer, tejo y monto 1, tejo y monto 2, tejo y monto un tercero. Estos 2 puntos serán para luego, así que tejo en derecho, paso la marca, tejo 3 puntos, 1, 2, 3 derechos, este antes y después de la trenza vamos a tejer en revés.
revés, paso la marca y la trenza será de 6. Así que ustedes lo cruzan como estén acostumbrados o con un gancho auxiliar. En este caso lo voy a hacer con un gancho auxiliar para que vean mejor. Retiro estos 3 puntos, lo coloco hacia adelante y tejo 1, 2, 3. Ahora devuelvo estos 3 puntos a la aguja de la izquierda y con cuidado lo tejo porque va a estar un poquito ajustado. 1, 2, 3, paso la marca y recuerden que antes y después va en un revés. Revés y ahora todo es en derecho hasta un punto antes de acá. Tus like y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya estoy un punto antes de la marca y recuerden que es en revés, antes y después de la trenza. Paso y volvemos a repetir. Retiro estos 3 puntos. Lo dejo hacia adelante, tejo los 3 siguientes puntos lo devuelvo y lo tejemos con cuidado porque está ajustado. Paso la marca, tejo en revés y tejo estos 4 puntos en derecho, paso la marca y los 5 puntos que se disminuirán en el lado izquierdo cuando estemos por la parte de atrás. Volteo y por la parte de atrás donde empezamos las tres primeras disminuciones de este lado. Retiro sin tejer, tejo en revés porque estamos por la parte de atrás y montamos 1, 2 y 3. Quedan estos 2 puntos. Continúo, paso la marca y tejo 3 en revés, 1, 2, 3 y este de acá tal como se encuentra que es antes y después es en revés, pero por la parte de atrás obviamente es en derecho. Ahí pasamos la marca, los 6 puntos de la trenza igual en revés. Paso la marca derecho y ya ustedes continúen que es ya todo en revés y acá igual como les he mostrado. Nos vemos al empezar la hilera de adelante. Ya estoy nuevamente por adelante. Aquí podemos observar los 3 puntos que hemos disminuido y la trenza. Sobre la trenza será cada 7 hileras, en la hilera 8 harán el cruce. Por lo tanto, hicimos por adelante un cruce, ya tejimos una hilera por atrás, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la octava, que es cuando estén adelante, vuelven a hacer el mismo cruce. Ahora nos concentramos en los 2 últimos puntos por disminuir de la sisa. Retiro sin tejer, tejo y monto un punto, retiro esta marca, tejo y montamos. Así ya tengo los 5 puntos disminuidos en esta sisa. Continúo ahora, 1,
2, recuerden que este es en revés, paso la marca y 1, 2, 3, 4, 5, 6, paso la marca y en revés. Terminen de tejer todo normal y nos vemos al empezar la hilera de atrás para hacer las últimas disminuciones. Ya estamos por atrás nuevamente, los dos últimos puntos por disminuir. Retiro sin tejer, tejemos en revés y monto un punto. Retiro ya la marca y me queda un punto por disminuir. Y aquí ya tenemos los 5 puntos disminuidos de este lado y el otro lado también. Así que ya es simplemente continuar. Ven, 3 acá, un derecho, paso la marca y ya todo es en revés, salvo los puntos que están antes y después, ¿no? Así. Y ya ustedes pueden continuar tejiendo. Entonces, para la trenza, repito, son cada 7 hileras en la octava. Aquí ya hemos tejido una por atrás, la segunda por adelante, esta es la tercera. Faltarían 4 más y en la octava hacen la trenza. ¿Cuánto se va a tejer? Más o menos unos 15 centímetros de altura, que serían 46 puntos que tendrían en total. En la anterior toma nos quedamos en las disminuciones de la sisa y también hicimos las trenzas, cruce de 3-3, que fue cada 7 hileras, en la octava hilera el cruce, y he ido avanzando hasta tener los 15 centímetros como les indiqué de altura. Ahora vamos a hacer las disminuciones para el cuello. Para esto he separado ya los puntos, que serían 14 puntos para el hombro, 18 puntos para el cuello y 14 puntos para el otro hombro. Entonces voy a tejer estos primeros 14 puntos hasta llegar a la parte del cuello donde haremos las disminuciones, bien, respetando según lo que nos toca. Bien, llegué acá, retiro esta marca y ahora sí a cerrar los 18 puntos del cuello, que será retiro sin tejer, tejo y monto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya estoy al final, retiro la marca y faltaría solo un punto por disminuir. Acá están los 18 puntos y ahora voy a continuar con el hombro. Para esta parte aquí vamos a dividir en dos partes. Tenemos 14 puntos, por lo que separaré 7 puntos. Tejeremos 7 puntos primero. Entonces este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allí paso la lana hacia adelante, el siguiente punto lo paso sin tejer a la derecha y devuelvo la lana hacia atrás y devolvemos el punto. Ahora giro y tejeré estos 7 puntos en revés como corresponde. 2, 3, fíjense, acá me había equivocado, no importa, lo corrijo ahorita mismo, que por adelante se tejía en revés, ¿verdad?
5, 6 y 7. Volteo. Vamos a tejer ahora hasta aquí, faltando 4 puntos para el final, ¿sí? Que serían 2, 4, 6, 8, 10 puntos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacemos lo mismo. Paso la lana hacia adelante, paso el punto hacia la derecha sin tejer, devuelvo la lana atrás y devolvemos el punto. Volteo. Y ahora tejo de regreso los 7 puntos según lo que corresponde. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora vamos a cerrar todos estos puntos de aquí. Los 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y he terminado acá. Corto la lana y aseguramos de esta forma. Tenemos un hombro. Ahora vamos a hacer lo mismo en este lado. Amarro la lana y hacemos lo mismo, pero desde la parte de atrás. Entonces serán 7 puntos que tejemos en revés en este caso. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pongo la lana hacia aquí, paso el punto sin tejer, paso hacia atrás y devuelvo el punto, giro y tejemos estos 7 puntos como correspondería. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, giro y ahora 4 puntos antes del final lo tejemos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá están los 4 últimos. Paso la lana hacia adelante, paso el punto sin tejer, regreso la lana hacia atrás y devuelvo el punto. Giro y tejemos nuevamente todos estos puntos. Volteo y ahora cerramos todo por la parte de atrás en revés. Tejo y 1, 2, termino de cerrar el último punto, retiramos las agujas, cortamos y aseguramos. De esta forma hemos terminado con la espalda. Fíjense qué bonito se ve en esta parte, ¿ven? Siempre el lado donde está más cerca al cuello va a tener un poco más, tiene una inclinación así, ¿verdad? Allí estamos y acá está. Ahora pasamos al delantero.
Ahora continuamos con los delanteros. Este chaleco es abierto, por eso que son los delanteros. He montado en las agujas de 4.5 milímetros 32 puntos por cada delantero. Y como pueden ver, ya he montado los puntos y estoy avanzando en tejer la puntada elástica que habíamos hecho, igual que en la espalda, los 5 centímetros de altura, pero lo estoy tejiendo simultáneamente. Fíjense, este es el ovillo. Un lado sale por el centro y el otro lado es la parte de afuera. Si ustedes tienen dos ovillos, pueden hacer un ovillo por cada delantero. No hay problema. En este caso, cada uno es con su hebra aparte, ¿ven? Para los que no saben tejer de forma simultánea. Por ejemplo, aquí estoy ya casi llegando al centro, ¿ven? Revés, derecho. Y los seis últimos puntos y los seis primeros será la guarda. ¿Qué es la guarda? Donde nosotros hacemos los ojales y los botones. Por eso he colocado una marca para recordar que los seis primeros y los seis últimos de cada delantero se teje siempre en puntada musgo, que es siempre tanto por delante como por detrás tejer en derecho. ¿Ven? Acá derecho, paso la marca, que siempre también les he dicho que me gusta cuando tejo simultáneamente, coloco una marca en el centro. De esa forma, terminando, al ver la marca sé que continúa este lado, porque sucede mucho que terminamos un lado y como no vemos ninguna marca, no nos acordamos si continúa este o ya tenemos que girar. Entonces, coloco para que esa marca nos ayude a recordar. ¿Ven? Y aquí también que toca en derecho, retiro y los seis, ¿ven? Tejemos en derecho. Paso la marca y ya sé que el resto es en puntada elástica. Voy a tejer un poco más y ahorita nos vemos para hacer el primer ojal, que va a ser muy sencillo, ya que este botón va a ser de 1 centímetro de diámetro, es pequeño. Lo haremos solo con una lazada, pero igual nos vemos para hacer juntos el ojal. He tejido unas 2, 3 hileras más y nuevamente estamos acá en el centro, paso la marca y los 6 puntos, 2, 3, 4, 5, el último lo estoy tejiendo en revés, allí, paso la marca y con su propio ovillo, el primer punto paso sin tejer, tejo 1 y 2, acá hay 3 puntos. Hago una lazada, que como les dije, el botón es pequeño, es de 1 diámetro, de 1 centímetro de diámetro, así que solo con una lazada basta. Una lazada y estos dos como 2 puntos juntos. Y acá estarían los 6, ¿ven? 3. Por la parte de atrás, la lazada se teje igual, todo en derecho, ya que estamos en la guarda. Bien, lo que continúa es igual que la espalda. Voy a traer un momentito la espalda para que ustedes vean. Acá tenemos la espalda. Se enrosca, así que no se preocupen. ¿Cuánto tiene de ancho que no les había dicho? Tiene 32 centímetros de ancho el cuerpo y la parte de acá arriba tiene unos 20-21 centímetros de ancho, ¿sí? Acá tenemos los delanteros, ¿ven? Cada uno con su propio ovillo y van a tejer igual. Los 5 centímetros en puntada elástica,
luego los 16 centímetros todo en jersey y harán igual la misma disminución, menos 3 puntos, menos 2 y aquí también, menos 3, menos 2 y la trenza, igual la misma cantidad de puntos que se ha separado aquí, que es de 4, 6 y 4, harían igual. Y entre la trenza, recuerdan, antes y después es en revés por la parte de adelante. Y más o menos tejerían unos, si de aquí a acá hay 15, unos 7 centímetros más o menos. Y ahí nos vemos para hacer la disminución del cuello, que va a ser redondo. No les muestro, ya saben, porque es lo mismo, la única diferencia es que es abierto y cada lado es con su ovillo, y obviamente recordar los 6 puntos de la guarda, por eso he colocado esta marca. Y cada cierto tiempo hagan la lazada según la separación o la cantidad de puntos que deseen. Les muestro todo lo que he avanzado con los delanteros. ¿Ven? Igual como la espalda, fui tejiendo todo la misma cantidad de hileras hasta la sisa. Me guío aquí de la espalda. Y cuando ya tengo la misma cantidad en centímetros o en hileras, igual que en la espalda, hacemos las disminuciones e igual aquí los cruces. Recuerden que antes y después de la trenza está el punto en revés y aquí podemos notarlo. Luego, para los ojales, tengo actualmente 4 ojales, 1, 2, 3, 4, pero cada uno va a colocarlo según como quiera, más cerca, más alejado. El otro lado es igual. Recuerden que la espalda y el delantero se teje igual. La única diferencia es que está abierto y tiene estos 6 puntos de guarda, ¿sí? He llegado a hacer 1, 2, 3 cruces, luego tejí 2 hileras, que más o menos, vamos a ver en centímetros, desde que hice el primer disminución, sería unos 7 centímetros, 7, 7 y medio centímetros que he tejido, y me faltaría hasta aquí más o menos unos 10 centímetros. Eso también dependerá de qué tan escotado lo quieren. En la espalda, 14 puntos fue para el hombro. Quiere decir que el delantero también tiene que tener 14 puntos. Aquí es separado. Estos 14 puntos se van a mantener y los 13 puntos que quedan aquí son los que vamos a disminuir. 13 y 13 de aquí. Y quedan 14. Las disminuciones, voy a retirar un momento la espalda. Las disminuciones lo haremos 5 puntos, 5 puntos y luego 3. Bien, para empezar a hacer la disminución para el cuello, este es uno de los delanteros que voy a tejer hasta aquí, hasta el centro, porque el lado izquierdo, así como hicimos con las disminuciones de la sisa, el lado izquierdo se disminuye por la parte de adelante del tejido y el lado derecho se disminuye por el lado de atrás, por el revés. Por eso es que voy a avanzar hasta el centro. Llego aquí al centro, voy a tejerlo normal como me corresponde y ahora, si vienen las 5 primeras disminuciones, recuerden que serán 5, 5 y 3. Paso sin tejer, tejo 1 y monto. 1, 2, 3,
4 y 5 puntos disminuidos. El resto lo tejemos todo normal. La parte de atrás todo en como se encuentra y nos vemos aquí en el centro cuando empecemos estilera por atrás. Ya estamos otra vez en el centro, pero por la parte de atrás donde haremos los las cinco primeras disminuciones. ¿Ven? Este es de el lado de acá. Ahora empezamos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Este ya lo voy a retirar, ¿sí? Continúo tejiendo esta hilera como me corresponde, adelante también, y nos vemos aquí en el centro por la parte de adelante. Otra vez estoy por adelante, así es como se está viendo, ¿ven? Ahora nos toca las 5 disminuciones de este lado. Entonces paso sin tejer, retiro ya esta marca y 5 disminuciones aquí. 1, 2, 3, 4, 5, ¿ven? Aquí están las 5 disminuciones más, en total 10, deben de quedar 3, 1, 2, 3 y tejemos tal como se encuentran. Nos vemos ahora por atrás al empezar esta hilera. Nuevamente por atrás y ahora los 5 puntos de este lado. Así, paso sin tejer. Tejo y montamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí ya tenemos las 5 más y deben de quedar 3. 1, 2, 3. Que tejemos todo este lado como se encuentra, adelante también, y nos vemos al empezar este por adelante esta parte. Y ahora nos toca los 3 puntos por disminuir, y de la misma forma paso sin tejer, tejo y monto 1, 2, ya retiro esta marca y 3. Acá ya tenemos los 13 puntos disminuidos. Voy a tejer todo y cuando llegue aquí por la parte de atrás haremos juntos los 3 puntos. Ahora queda ya la última disminución de 3 puntos. Retiramos sin tejer, recuerden que estoy por la parte de atrás, 1, 2, retiro la marca y 3 puntos. Ahora sí terminamos de tejer la misma altura que tenemos en la espalda. Ahora les voy a traer la espalda para ver cuánto falta, pero ya es todo recto manteniendo en estos 14 puntos, todo recto. Aquí tengo la espalda. Actualmente estamos por acá. Ustedes van a tejer todo recto y cuando lleguen acá hacen la misma forma de disminuir. Recuerden que fue 7 puntos, luego 3 y luego se cerró. Igual acá
De aquí a acá 7, luego regresamos, luego tejimos 7 más 3, regresamos y luego cerramos. ¿Ven? Para que quede así. Si no recuerdan, retroceden el tutorial. Aquí está la espalda y traigo el delantero. Acá estamos, ¿ven? Esto es lo que se ha disminuido aquí también y tejemos todo esto como nos corresponde, ¿sí? Una vez que terminen el delantero, ya nos vemos para coser y hacer los lindos diseños del cuerpo. Aquí les muestro que ya terminé de tejer los delanteros. Como les dije, una vez que hicimos 5, 5, 3, se continuó tejiendo recto hasta tener la misma cantidad de hileras y de la misma forma harían acá 7, luego regresan, 10 puntos, regresan y luego cerraban. Ya está así. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es coser el hombro. Cuando he cerrado, dejé un largo suficiente para poder coser acá. Si no lo han hecho, no importa, lo amarran ustedes. Y paso acá al primer punto. Vamos a acá a unir en el primer punto, así. Recuerden que cuando unimos hombro, vamos a coger el punto que se ve así como una V arriba y el de abajo tiene que verse como la V invertida, que sería este de aquí. Ahora lo vamos a hacer. Nos toca aquí abajo y buscamos la V invertida, que sería este de acá. Vamos. Y aquí arriba sería la V, que es este primer punto. Ahí lo vemos. Acá de donde salió, ven, V invertida. Y aquí arriba una V. V invertida. V. Y aquí hemos terminado de coser como les he indicado. Aquí atrás vamos a asegurar. Ahí y escondemos, ya que estamos con la aguja, aprovecho en esconder en la venita de la costura. Así. Volteo, ven, así ya está este lado. Y ahora vamos a coser el costado. Este lado de aquí ya lo hice. Pueden ver acá la costura y aquí también arriba. Ahora nos toca este lado. Lo voy a voltear así mejor. Hago un pequeño nudo para que no se desate allí. Y vamos a este lado de acá, al primer punto. Allí, al primer punto. Regresamos aquí al primer punto y aquí hemos unido. Y acá también cosemos de este lado. Voy a agarrar aquí. ¿Ven? Dos puntos de un lado. Terminé de coser hombros y también aquí el cuerpo, este lado y también este otro lado. Bien, recuerden que aquí simplemente queda de esta forma, no se le va a hacer una manga con elástico, es así simple, ¿sí? Donde nos vamos a concentrar más es en el cuello, que haremos con crochet y también este bordado. El bordado lo voy a hacer aparte para explicar paso a paso y también por si ustedes quieren bordar otro tipo
y así aprendan cómo hacerlo, ¿sí? Les he mostrado muy rápidamente cómo se borda en un tejido. No necesariamente puede ser este cachorro, pueden elegir cualquier otro diseño. De todas maneras, los patrones lo voy a estar explicando en un tutorial siguiente para que ustedes puedan ver cómo se hizo y también modificar en caso ustedes tengan otro diseño y cómo podría bordar este otro diseño. Así que los espero en el otro tutorial y también dejen su cariño en ambos tutoriales para más. Ahora vamos a continuar. Los hombros quedan así nomás. No va a haber ninguna pretina, ningún elástico ni manga, pero si ustedes quieren ponerle cualquier otra decoración, pueden hacerlo. Lo único es ahora el cuello en donde nos vamos a concentrar. En esta oportunidad lo vamos a hacer aquí en el con crochet con la misma lana que hemos utilizado en color crema. Voy a desabotonar para que sea mucho más fácil el tejido y empiezo de aquí, del primer punto. Bien al borde, a ver, así para que puedan ver mejor acá. Simplemente voy a pasar y voy a hacer una cadena empezando. Ahora, en cada punto que aquí notamos, ven, vamos a hacer un punto bajo. Voy a hacer una cadena más y aquí. En este, notan, un punto bajo, uno, en el que sigue, dos, tres, ¿ven? Cuatro, cinco. Algo importante, quiero que ustedes vean la tensión, porque podría ser que tengan demasiados puntos y al igual que en esta parte, en otro suéter cuando les he explicado, si tiene muchos puntos queda así ondeado, pues tratemos de ver que quede normal, que no quede ajustado ni con muchos puntos que sería ondeado. Entonces simplemente vamos a continuar. Lo que voy a hacer es continuar tejiendo en cada punto un punto bajo y cuando veamos que está quedando muy ajustado, muy suelto, simplemente desatar y comernos un punto o hacer más puntos en ese lado. Ya cada uno trate de ver la tensión con la que está tejiendo también. Aquí ya tengo la primera vuelta en puntos bajos. Ya llegué hasta acá. Tengo un total de 77 puntos, pero seguramente a ustedes les sale diferente que a mí. Y eso lo vamos a hacer juntos, más que nada porque sé que ustedes lo más probable es que no tengan la misma cantidad de puntos que yo. Estoy por aquí atrás, una cadena, y en el siguiente acá vamos a hacer uno. Dos, a ver, así para que se vea mejor. Dos, tres, cuatro, cinco, siete puntos vamos a hacer. Cinco, seis, siete puntos bajos. Y acá voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y aquí en el que sigue, nuevamente punto bajo. Acá. Y nuevamente. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el que sigue un punto bajo. Y nuevamente repetimos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1, 2, 3, 4, 5 y en el que sigue un punto bajo. Ahora que ya tienen la secuencia, continúen ustedes y calculen si más o menos a esa distancia les va a salir para que coincida igual. Acá debe de tener 5 puntos y este de acá. Si ustedes ven que no coincide, pues háganlo un poquito más separado o un poco más cerca para que más o menos vaya coincidiendo, al menos en este lado. Aquí adelante hay 2, ¿verdad? De la forma que yo lo hice, a mí sí me coincidió. Como les digo, de repente ustedes con 8 de separación o 7 o de repente 10, pero quiero que vean cómo quedó. 2 aquí en el delantero y 3 atrás. ¿Ven? Bien, ahora continuamos. Esta es la parte hasta la segunda hilera, es importante para que ustedes vean que coincida. Ahora sí, empezamos con las varetas. Lo siguiente que vamos a hacer es deslizar los puntos hasta allí. Entonces, simplemente deslizamos hasta llegar donde están las 5 cadenas. Aquí vamos a hacer unas varetas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8 y 9 varetas hemos hecho aquí y dejamos 1, 2 acá, deslizamos, acá hay 1, 2, 3 y acá deslizamos hasta uno más y deslizamos hasta otro más. Ahí, al medio, ¿sí? Hasta el medio. Al medio de estos dos. Ahora giro y hago una cadena y una vareta acá. Una cadena, una vareta. Quiere decir que estamos haciendo entre vareta y vareta una cadena. Vareta, cadena, vareta, cadena, vareta y cadena. Vareta y cadena. Si ustedes quieren darle otra terminación, también pueden hacerlo, ¿eh? No hay problema. Aquí.
vareta, cadena, vareta, cadena, vareta, cadena. Deben de haber 9, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y nos deslizamos o enganchamos aquí, fíjense, en el primero, acá. Ahí deslizamos, así. ¿Ven? El cuellito ya se está formando. Giro. Este va a ser el cuellito que va a ir aquí, así. Volteamos y ahora hacemos 3 cadenas. 3 y en este 3, 4 cadenas. 4 y en el que sigue, punto bajo. Así. 1, 2, 3, 4 y donde está la vareta, punto bajo. 1, 2, 3, 4. Donde está la vareta, un punto bajo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y terminamos aquí deslizando. Así. Este es 1. Vamos a hacer aquí nuevamente, deslizamos hasta un punto antes para hacer la cadena, ¿verdad? Y aquí empezamos nuevamente haciendo las varetas, 9 varetas, ¿recuerdan? De esta forma. Creo que en mi caso voy a hacer solo las 4 de adelante, ¿sí? Lo que estoy haciendo es, una vez que he terminado el cuello, para que quede así doblado, estoy haciendo unos puntos bajos en toda esta parte, y aparte así se ve una mejor terminación, ¿eh? Lo doblo y en esta parte un punto bajo. ¿Ven? Así, todo alrededor, y de esta forma ya queda hacia abajo y no se va a levantar. Ya tenemos terminado este lindo chaleco. Hemos podido ver el bordado muy rápidamente, y repito que en el siguiente tutorial voy a explicar paso a paso por si desean aprender a bordar no solamente este diseño sino cualquier otro diseño. Hemos terminado con el cuello y pueden ver lo lindo y hermoso que se ve. Y espero que te haya gustado este lindo chaleco en talla de 2 a 3 años. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.